Así es, y nosotros nos hemos dirigido hasta el cruce de las avenidas Revolución con Bolívar en el distrito de Villa El Salvador. Y es que las cámaras el día de ayer registraron en este preciso lugar como un individuo identificado como Gerardo Vivanco Aristizábal intentó abordar una combi en el cruce de estas avenidas, lo cual fue negado por el cobrador del vehículo. Es entonces donde los amenazó con un arma de fuego y el conductor fue despojado de sus ganancias, las ganancias del día propiamente. Por supuesto, este sujeto hizo una maniobra para fugar del lugar y gracias a las cámaras de seguridad también es que se articula mediante la municipalidad los serenos que logran interceptarlo y puestos a disposición de la Policía Nacional del Perú. Es una situación muy alarmante, puesto de que fue a horas del día donde hay gran tránsito de personas. En este preciso momento vemos jóvenes, adultos, transitar incluso con el teléfono a la mano. Ay, varias veces ya roban acá, mucho. Sí, varios robos ahí. El otro día, hace una semanita me robaron con arma. ¿Con arma te robaron? Sí, me robaron. ¿De dónde fue? De la farmacia. Me robaron bastante. ¿Qué se llevaron? ¿Qué se llevan? Sí, mi DNI, mi celular y aparte tenía plata. ¿Cómo son estos sujetos armados? Con arma. ¿Puede más o menos describir? ¿Son peruanos? Venezolanos, no. ¿Son venezolanos? Sí. Ellos sí, sí, sí roban, todavía soldados roban, sí. No, no hay, el alcalde está descuidado en esa parte. Esa parte está descuidado el alcalde. En todos sitios, también en el Chifa también que me mataron ayer también. Entonces nosotros vamos a actualizar más a través de la multiplataforma de PBO lo terrible que viene sucediendo. Asaltos con mano armada a los pasajeros y a los conductores aquí en Villa El Salvador. Nosotros actualizamos más a través de la multiplataforma de EPB. En cualquier momento estamos con más.